¿Qué tal, crocheteros y crocheteras? El día de hoy les hice este llavero de letra A. Y bueno, la verdad está súper fácil de hacer, son económicos y están súper bonitos. Para la venta los pueden vender en unos 50 pesos y pues les sale una muy buena ganancia. Nos vemos en un próximo video. Vamos a ver este paso a paso. Recuerden activar la campanita de notificaciones, suscribirse al canal y bueno, comentar de dónde nos ven. También comenten qué otra letra les gustaría que tejiéramos. Vamos a tejer una cadenita de 4 puntos y un punto para levantar, o sea, 5 puntos. Estoy trabajando con el gancho 3.5. 1, 2, 3, 4 y el punto para levantar. En el primero no tejemos porque es el punto que levantamos. Después tejemos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Subimos con una cadenita de un punto y tejemos aquí un aumento. Luego tejo un punto y tejemos un aumento. Y terminamos con un punto bajo. Subimos con un punto en cadena, volteamos nuestro tejido y tejemos aquí un aumento. Después tejo 1, 2, 3 puntos y tejemos un aumento. Terminamos con un punto bajo. ¿Sí ven cómo se va haciendo como en forma de triángulo? Vamos a voltear subiendo con un punto en cadena y vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos en total. Subimos con un punto en cadena, volteamos nuestro tejido aquí, vamos en la vuelta número 5, tejemos un aumento, luego 1, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a tejer un aumento. Y tejemos un punto. Subimos con un punto en cadena, volteamos nuestro tejido. Vamos a tejer 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a subir con un punto en cadena. Volteamos nuestro tejido. Vamos a tejer aquí un aumento. Luego 1, 2. Vamos a hacer una disminución. Ahí está. Vamos a subir con un punto, volteamos nuestro tejido y tejemos un punto bajo en cada punto. 2, 3, 4 y 5 puntos. Si ven, ya aquí vamos abriendo para poder hacer la piececita de la patita. Vamos a tejer aquí un aumento. Dos puntos bajos, aumento, dos puntos bajos,
Y aquí vamos a realizar una disminución. Bien. Vamos a subir con un punto en cadena, volteamos y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí ven cómo aquí se nos va abriendo? Subimos con un punto en cadena y volteamos. Aquí vamos a realizar un punto bajo, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí ven cómo va así y la otra va a ir hacia acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Levantamos con cinco cadenitas para hacer la parte de adentro de la A. Vamos a cortar esta hebra porque ahorita vamos a parar aquí. Así nos tiene que quedar. Ahora nos vamos a traer hebra y vamos a contar de derecha, de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el punto número 6 vamos a tejer un punto y después 1, 2, 3, 4. Y aquí en el último punto vamos a tejer un aumento. Así, miren. Subimos con un punto en cadena, volteamos. Aquí, en este de aquí, vamos a tejer un punto abajo. En el siguiente, un punto bajo. Dos. Tres. Sería un punto en cadena y van cuatro puntos. Cinco y seis puntos bajos. Subimos con un punto en cadena y volteamos nuestro tejido. Ahora, aquí para que se nos abra así, vamos a empezar tejiendo una disminución. Me quedo con tres aritos y las paso. Luego tejemos 1, 2, 3 y 4. Subimos con un punto en cadena y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Si ¿Sí ven cómo ahí ya se nos va formando nuestra A? Vamos a subir con un punto en cadena. Ah, no, pero aquí hace falta ya. Miren. Nos vamos a traer la cadenita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hicimos cinco cadenas, pero en la cuatro vamos a introducir nuestro gancho y vamos a jalarla hacia acá. Esto que hicimos ahorita es un punto deslizado. Miren, lo voy a volver a hacer para que ustedes lo vean. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. En el punto número 4 nos vamos a traer la cadenita así. Vean. Subimos con un punto en cadena, damos vueltas y vamos a realizar puntos bajos. 1. Dos, tres, cuatro
5 puntos bajos. Subimos con un punto en cadena, volteamos y tejemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Miren. Y luego aquí vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos, que sería para la parte de la A del centro. Aquí nos vamos a seguir haciendo puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hicimos 5 puntos bajos, 4 puntos y 5 puntos bajos, ¿ok? En la cadenita hicimos solamente 4, que sería lo del centro. 5, 4 y 5, ¿vale? Tenemos 14 puntos. Vamos a subir con un punto en cadena, volteamos nuestro tejido. Vamos a realizar un punto en cada barbita hasta tener dos filas más de 14 puntos en total. Miren, aquí ya vamos a terminar. Subimos con un punto en cadena y aquí vamos a tejer un aumento. Luego tejemos 1, 2, 3 puntos bajos y realizamos una disminución. Subimos con un punto en cadena y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Subimos con un punto en cadena y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Subimos con un punto en cadena, volteamos y tejemos 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una cadenita y vamos a cortar hilo. Voy a dejar una hebra larga porque con este mismo lo vamos a coser. Miren, tenemos que ver dónde empezamos. Aquí, miren. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Metemos nuestro gancho, nos traemos esta hebra y vamos a tejer un punto bajo. Vamos a hacer una disminución aquí. Y tejemos 1. Un aumento y un punto. Subimos con un punto en cadena, lo vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5. Subimos con un punto en cadena y tenemos que llegar igual acá. O sea, tejeríamos dos vueltas de un punto bajo en cada barbita, tejiendo 5 puntos bajos. Recuerden que el punto en cadena con el que subimos no lo contamos. Ya que está así, que ya lo tenemos así, esto lo podemos doblar para verificar que sí esté correcto. Miren. Vamos a hacer un punto en cadena y vamos a jalar y vamos a cortar hebra corta. Y como esta, vamos a necesitar dos piezas exactamente igual. Bueno, miren, dos de las letras A, pues aquí ya las tenemos. Una la dejamos sin cortar la hebra para poder unir. Vamos a traernos una y otra. Yo aquí voy a subir con un punto en cadena y voy a tejer un punto en cada espacio alrededor de toda esta A, uniendo las dos letras. Así, miren. ¿Sí ven? Vamos uniendo tanto esta como esta.
Así nos vamos a ir todo hacia acá y luego vamos a bajar hacia acá hasta llegar hasta aquí. Miren, cuando lleguemos a esta y esta esquina, vamos a tejer un aumento en las esquinas. Así, miren. Aquí vamos a tejer aumento. Uno y dos puntos en el mismo lugar. Aquí vamos a terminar, miren. Cerramos con un punto deslizado. Y vamos a jalar y vamos a cortar hebra larga. Y miren, esta la vamos a pasar hacia acá. O sea, aquí es donde terminamos hacia acá. Para que sea una terminación exacta. ¿Sí ven? Con una aguja yo metí mi dedo adentro. Y la vamos a pasar con mucho cuidado para no... Pues insertando la aguja en el dedo, la vamos a pasar hacia acá. Y aquí vamos a empezar a rellenar. Miren, vamos a ir a rellenar de esta forma. Ya que está así rellena, miren, se los pongo así para que vean que realmente no se necesita tanto relleno. Entonces, eso sí lo tienen que ver ustedes. Ahora, vamos a traer y vamos a ir a secar. Vamos a ir cosiendo esta parte de adentro, así. Miren, ya que la tenemos así, esta hebra, vamos a bajarla hacia arriba porque voy a ponerle un detalle de una cadenita. Miren. Yo tengo estas cadenitas, miren, que las compré cuando hacía llaveritos. Entonces dije, bueno, es aquí, miren. Tenemos que pasarla hacia acá arriba porque la voy a dejar así. Miren. Y ahora vamos a sacar hacia acá arriba para poner nuestro aro de nuestro llavero, que sería este. Pero como mi llavero pues tiene esta parte muy cortita, miren, voy a ir haciendo esto y luego aquí mismo voy a meter, miren. ¿Sí ven cómo voy formando cadenitas? Y bueno, aquí le va a dar el largo que ustedes quieran. Yo con ese largo está perfecto. Nos traemos nuestro aro y le vamos a dar varias vueltas para que quede bien fijo. Y ya por último aquí vamos a hacer como un nudo. Ahora nos vamos a bajar aquí tantito y lo vamos a dejar así en lo que hacemos una motita.
Yo lo voy a dar en blanco para que contraste y bueno, más o menos de largo van a ser 4 dedos. Van 3, 4, 5 y así nos vamos a ir hasta dar unas 10 vueltas. Miren, ahí son 10 vueltas, vamos a cortar y vamos a cortar otra hebra. Miren. Vamos a hacer 2 nudos. Volteamos para acá. Y hacemos otros 2 nudos. Que estén bien cerraditos. Y ahora por la parte de abajo de las barbas vamos a cortarla. Nos vamos a traer esta hebra y la vamos a pasar por todas. Por todas. Pasamos hacia acá. Y después nos vamos a ir hacia acá abajo. Hasta que aquí vamos a esconder. Cuando escondamos, salimos por acá y nos regresamos un puntito y salimos. Jalamos y cortamos el. Mira. Ahí ya quedó. Ojo, si ustedes tuvieran algunos detallitos, como por ejemplo pueden poner unas de estas aquí, unas, esas son como perlitas. Pueden ponerla aquí, o pueden ponerla acá, acá, como ustedes quieran, y se va a ver súper padre. Y bueno, ese es el resultado. Espero les haya gustado el video. Recuerden darle dedito arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Déjenme comentarios qué letra les gustaría que tejiéramos y con gusto yo se las tejo.